Pues ala, ya está. Otra vez aquí. Oye, ¿cómo es la vida de mamá? Otro año más así como sin nada. La vida vuela, pero volando, volando, ¿eh? A mí me lo va a decir, que estoy muerta. Anda, y yo aquí hablando contigo como si tal cosa, como si fuera normal. A mí me da igual si es normal o no. Tú prometiste venir a verme una vez al año y como se te ocurra faltar alguno, te corto los cataplines, ¿eh? Que sí, ah. Pero que sepas que si vengo a verte es porque estás como estás, ¿eh? Si no, ya veríamos, a ver. Que vale, que sí. El caso es que venga. Porque así hablamos, Juli, ¿eh? Y tú me cuentas cómo te va la vida y yo te cuento cómo me va la tumba. Hay una cosa. Este año también pienso pedirte algo, ¿eh? ¿Este año también? Sí. Todavía no sé qué va a ser. Pero bueno, algo se me ocurrirá. ¿Y esa cara de si eso? ¿A qué viene? Hombre, mamá, una cosa es que yo venga a verte y no se entere nadie, pero luego ya ponerme a hacer las cosas que me pides. ¿Y qué malo tiene hacerle caso a su madre? ¿En tu estado? No, nada, ninguno. Es que vamos, a cualquiera que se lo cuento me vea, es para que se piense que me he vuelto loca. No digas loca, coño, di loco, loco. Uy, mamá, a estas alturas y más muerta que carracuca, ¿te va a importar que hable en femenino? Pues claro que no, petardo, que no es por eso. Es porque la palabra loca me hace acordarme de aquello. ¿Aquello? ¿Aquello qué? ¿No te acuerdas? ¿Aquello? Porque... De verdad que no quiero chochito, Chari. Nah, tengo la boca seca. ¿Y el niño? No creo. ¿Juli, quiere? No. ¿Eh? Ay, el niño está como la madre. Anda que... ¿Estás sabía? Anda que... Allá estás tú. Allá estás tú. ¡Loca! ¡Mariquita! ¡Mariposón! ¡Anda ya, Sarasa! ¡Vete con la pluma a otra parte! ¡Ahí va la loca, con la bolsita de súper! ¡Qué agita hacerle la compra a tu maridito! ¡Loca! ¡Mariquita! ¿Y esto qué viene ahora? Nada, mujer. Que a ese sí que no le gustan los chochitos. ¡Qué rabia me da! Oye, cada vez que me acuerdo. ¿Rabia de qué? Pues de no haber dicho nada, coño. Pues lo hubieras dicho. Es que pensé que si decía algo, te iban a descubrir a ti. Hombre, mamá. ¿Tú no crees que yo ya estaba muy descubierto? ¿Descubierto tú con 7 años? Pero vamos a ver, si eres tú la que siempre me has dicho que a mí desde chiquinino ya se me notaba. ¿Que yo te he dicho eso? ¿Que yo te he dicho a ti eso? Bueno, sí. Yo siempre te he dicho eso. Pero una cosa es que una madre lo sepa en privado y otra muy diferente es ponerte en la palestra y que se entere el mundo entero como aquel pobre. Con lo moderna que fuiste para unas cosas, que antigua para otras. No, antigua no. Antigua no. Sí que lo que pasa es que me daba miedo por ti, Juli. O sea, a mí, el mariquita del pite me parecía de lo más original, en medio de aquellas calles todas iguales. Lo que pasa es que si yo lo hubiese defendido esa tarde,
¿Qué hubiesen dicho de mí? ¿Eh? ¿Qué me hubiesen dicho? Pues que yo lo hacía porque mi hijo también era mariquita. Por eso. ¿Y qué más daba ya? ¿Si tú ya habías ido al psicólogo por mí? No, no, todavía no. ¿Pero cómo que no? Si tú me has contado a mí siempre que fuiste al psicólogo cuando yo era chico. No, hijo, no. Fui después de ese día. Me quedé tan traumatizada con aquello que pedí hora inmediatamente. Pues yo pensé que había sido antes. Sí, eso. Tú échame en cara los errores de mi vida así en seco para que yo me revuelva bien luego en la tumba. Oye, que el que está aquí vivo y sigue sufriendo soy yo, que tú ya estás descansando en paz. No, no del todo. Si estuviera tan en paz, aquí iba a estar yo. Y la culpa de todo la tiene el mariquita del Pete. Sí, hombre, ahora la culpa de que tú fueras al psicólogo la va a tener el Peter. Por supuesto que la tiene el Peter. Cuando yo vi aquello, me cagué viva, 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 viva. Sí, fui cobarde. Pero que sepas que si fui al psicólogo, fue por ti. Ya. Y seguro que no fue pa' curarme. Rosario Quintanilla. No, no, no. De Rosario nada. Yo, pa' todo el mundo, soy la Chari. Ah, vale, muy bien, Chari. Pues vengo a verle porque la Encarnita, que sabe mucho, me ha dicho que es usted una eminencia. Así que si es usted tan listo, ¿me dejará tutearle? Sí, sí, claro, claro, tuteame, sí. Ay, perdona, hijo. Es que si no, no me siento en confianza. Además, eres muy joven. No te preocupes, Chari, dime. Pues verás, a ver, yo tengo un niño, un hijo de 7 años, que creo que es... ¿Cómo? A ver, que yo creo que es... ¿Qué? Que es mariquita, mi hijo. ¿Estás segura, Chari, con 7 años el niño? Hombre, por Dios, me mueve mucho las manos, como la gitana. Además, la madre en eso no fallamos, ¿eh? Y la verdad, pues... Ya, ¿qué quieres que yo lo cure? ¿Cómo? No eres ni la primera ni la última que me lo pide, así. Así me viene a la consulta. Pero bueno, vamos a ver, ¿tú eres gilipollas o qué? ¿Perdona? Que sí eres gilipollas. ¿Cómo vas a curar tú un mariquita, socateto? No podría ni Dios, va a poder tú. A ver, Chari, no, no, perdona. Que, a ver, yo pensé que querías que... ¿Querés? ¿Pero cómo voy a querer yo curar a mi hijo de nada? Con lo sanísimo que lo tengo. Que no, tío, que no. Que he venido a verte porque soy yo la que necesita consulta. ¿Tú? Sí, yo. Mira, Chari, no entiendo nada. Hoy te llevas tú dos hostias, ¿eh? ¡Escúchame, coño! ¿Qué he pensado yo por mi cuenta? Que no me vendría mal que un psicólogo me diera 3 o 4 claves de esas de las vuestras para que yo sepa cómo educar a mi hijo. Que la que tiene que curarse soy yo, no él. A ver, es que lo que me estás pidiendo yo nunca... Me estás poniendo negra, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. Mira, lo que yo quiero es no crearle a mi hijo ningún trauma. Pero tampoco sé cómo criarlo al haberme salido tan... tan diferente. Vamos, que no quiero cargármelo. Hombre, cargártelo. ¿Que no? Uy, cómo se nota que no vive en el barrio. ¿Tú conoces a la Pepi? ¿La has tratado alguna vez? ¿La del guardia civil? ¿De más que la ha tratado? Ah, pues no la debió de tratar muy bien, porque esa mandó a su hijo a la mili con 18 años para ver si se curaba. Y te puede hacer una idea de cómo volvió el chiquillo, ¿no? Ya, pero esos son casos extremos. ¿Extremos? No, de extremos nada. ¿No dice que vienen muchas a curar a sus hijos? Pues como tú no los curas, lo intentan curar ella a su modo. ¿Me estás dejando...? Pues está el barrio así, llenito. ¿Otra? La Maruja. La mujer de Paco, el mecánico, el machirulo. A esa no la conoce. No, a esa no sé. Pues esa metió a su hijo Quique en el seminario para que nadie supiera que el pobre era lo que era. ¡A cura! Bueno, ya, de esas hay muchas. Ya, pero no. Ese muchacho iba para médico y de los buenos. Fíjate cuánto talento desperdiciado. Ya, Chari, pero ¿yo qué puedo...? Que no, que no, que no. Que yo no pienso cargarme a mi hijo. Así que ya estás largando, ¿eh? Dime algo. ¿Qué quieres que te diga? Pues algo, para que yo esté un poquito orientada. Yo no quiero hacerle pasar por ninguna de esas cosas a mi hijo. Eso lo tengo claro. Pero tampoco sé cómo hacer, porque...
Yo nunca he tenido un hijo homosexual. Ya es bastante difícil aprender a ser madre. Y ya no te digo, siendo madre soltera, criar un niño así. Mira, es como hacer ganchillo mientras hago el pino puente. No te rías, coño, que esto es serio. ¿Cómo hago yo para que mi hijo no se dé cuenta de que no es como los demás niños? ¿Cómo hago yo para que mi hijo no se dé cuenta de que no lo trato de una manera diferente? ¿Algo habrá? Digo yo. Mira, o me dices algo, o no te pienso pagar la consulta, por muy eminencia que me hayan dicho que eres. ¿Tú quieres que yo te diga algo? Ninguno sabemos cómo educar a nuestros hijos. No lo sabe nadie. ¿O te crees tú que tu hijo es el único diferente? Nah, qué va. Todos los hijos son tan diferentes como gente hay en el mundo. Pero en tu caso concreto, viéndote hablar, lo único que te puedo decir es que lo siga haciendo como lo está haciendo hasta ahora. Poco más. O sea, que no me va a decir nada. Pues yo no te pienso pagar la consulta, ¿eh? Coño, Chari, ¿pero qué quieres que te diga? Si lo tiene más claro que yo. Que haga lo que te dé la gana. ¿Te gusta más dicho así? Lo que sí te voy a pedir, si no te importa, que venga de vez en cuando a verme y me diga cómo te la estás apañando. Que no te voy a cobrar. Ah. No te importa, ¿no? Ay, qué bien. Al final, socamastrón, te voy a tener que psicologizar yo a ti. Pero al final le pagaste. Sí, sí, le pagué. Y la verdad es que le hice caso, ¿eh? Porque después te crié como me salió a mí de los cojones. Que para eso fui madre y padre y me dio igual lo que pensara el mundo entero. A ver. Así he salido. Bueno, sí, un poco flamenco, pero sano. Hombre, mamá, muy sano no estaré si estoy aquí hablando contigo, estando tú como estás. Mira, Juli, más sano es hablar con su madre muerta, por raro que sea, que no hablar con ella y olvidarla. Y ojito con que se te pase por la cabeza dejar de venir a verme. Por mucha locura que parezca, aquí te quiero ver todos los años el día de mi cumpleaños. ¿Entendido? Que sí. ¿Ah? De todas formas, la gente ya se piensa que estoy loca. Que no digas loca, coño. Que digas loco. ¡Loco, joe! Otra vez con eso. Es que me hace acordarme de aquello y me pongo negra. ¡Ay, Julito! ¡Ay, Julito, cariño mío! Que ya sé lo que te voy a pedir para este año. Ay, no, por favor, mamá. Si pensé que este año se te iba a olvidar. No, ¿cómo se me va a olvidar? Si a mí me encanta hacer planes contigo, Juli. Sí, sí, conmigo. Planes muy nuestros. Tú los planeas y yo hago ridículo cumpliéndolos. Pues claro, como debe ser. Y cuídate tú de no hacerlos. O sea que este año tampoco me libro. Dios, ¿qué te doy? Venga.
Hola. Tú eres el Peter, ¿no? Sí, claro, soy yo. Pues mira, Peter, perdona, que venga a molestarte. Yo venía porque, a ver, yo soy... Bueno, no sé si te acordarás de ella. Soy el hijo de la Chari. ¿La Chari...? Sí, la Chari, una así bajita, potentona, ella del barrio, que decía a todo el mundo que tenía mucho carácter. Vamos, un terremoto. La Chari. ¡Ah, la Chari! Que trabajaba en la oficina del paro de San Roque, que se murió de cáncer muy joven la pobre. La misma. ¡Ah! Pasa, pasa. Pues, que he venido a verte porque... Bueno, a ver, que mi madre me ha dicho que venga a verte. ¿Tu madre? ¿Pero no estaba muerta? Sí, sí, más o menos. ¿Cómo que más o menos? No, no, que está muerta, ¿eh? Pero que me la había pedido antes de morir y yo, pues entre unas cosas y otras, no había tenido tiempo de venir a verte. Ah, claro, sí, eso sí. Ya estaba yo pensando que te había vuelto un poco loca. Normal. ¿Y qué es lo que te pidió? Pues me pidió que me metiera en tus recuerdos. ¿En mis recuerdos? ¿En qué recuerdo? Y maricón el cabastrón de tu padre. Y la próxima vez que os oiga meteros con el muchacho, me pego un brinco hasta la azotea y os pisoteo los cojones hasta que la picha se os ponga como el pitoche de un botijo. ¿Me habéis oído, sozopencos? Oye, mujer, no te pongas así, que son cosas de muchachos. ¿Ah, sí? Pues que no lo sean. A ver si ahora, porque sean cosas de muchachos, se va a poder insultar aquí a diestro y siniestro. ¡Uy, Chari! Ni hay ni hay. Y tú acá ya no vayas a cobrar tú también, ¿eh? Con esa sorna tuya de... ¡A ese no le gustan los chochitos! ¿Te gustan a ti los chochitos? ¿A que no? ¡Pues andando! Oye, te voy a decir una cosa, ¿eh? A mí no me tienes por qué decir nada. ¿Que no? Pues te voy a decir más. Y que se entere el mundo entero. En esta puta vida. Y para dos días que vamos a vivir, que cada uno se coma lo que quiera, mientras que no moleste a nadie. ¡Estamos! Ya sé que puede resultar un poco raro, pero mi madre es que es así y me lo ha pedido muy clarito. Que borres aquello y pongas esto en su lugar. Ya sé que suena un poco absurdo y yo no sé si sirve de mucho, pero te juro que yo soy un mandado, Peter, te lo juro, vamos, que te juro que no me he vuelto loca. Hombre, un poquito... Bueno, vale, sí, por venir y pedírtelo. Pero es que mi madre estaba muy arrepentida. Si la vieras, la pobre, diciendo que si ella pudiera volver a vivir su vida, que lo hubiera hecho tal que así. Como te lo he contado, que se quedó toda la vida con esa espinita y que le hubiera encantado poder, no sé, cambiar algo. ¿Cambiar algo? Sí, cambiar algo. La Chari, pero si ya lo hizo. ¿Cómo? Que ya lo hizo, que ya cambió algo. Chacho, pero si lo sabe todo el barrio. ¿Qué pasa? Que lo único que no vas a saberlo ahora eres tú. ¿Pero cómo que cambió algo? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a ser? Pues cuando fue al psicólogo.
¿Pero cómo puedes saber tú eso? Si eso solo lo puedo saber yo. Ay, 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 ay. Abre esa oreja. A ver, Peter, ¿cómo estás? Pues más para allá que para acá. Cogí tranco perdido. Vamos, como los palomos. Pero más que cogí tranco del ala es... cogí tranco del alma. Bueno, basta ya. Que no, Peter, a partir de ahora tendrás que espabilarte. Te cambio la terapia. Que no. A ver, pero ¿cómo que va a meter a tu hijo a cura, María Antonia? No. Te voy a meter una terapia nueva, que se te van a acabar todas las tonterías. ¿Entiendes? ¿Internado? ¿Pero cómo va a meter a tu hijo en un internado? Te voy a cambiar la terapia. ¿Pero cómo vas a mandar a tu hijo a la mili? Ni mili ni nada. Te voy a cambiar la terapia ahora mismo. Te voy a cambiar la terapia. Te voy a cambiar la terapia. ¿Que te voy a cambiar la terapia? ¡Que te voy a cambiar la terapia! Yo desde entonces, cuando algún bestia me insultaba, iba a tomar café a casa de la Felipa, de la Isidra, de la Joaquina o de cualquier otra por recomendación del psicólogo. Y siempre me trataron muy requete bien. Yo me quitaba un peso de encima con ella y ella aprendían conmigo una barbaridad. Y con algunas hablábamos de hombres. En esa época, benditas mujeres las del barrio de San Roque, benditas las machas. Lo que hizo tu madre no era una cosa que salga en los periódicos. Pero vamos, que la Chari con aquello no solo cambió algo, cambió mucho. Tú no te das cuenta seguramente porque todavía eres una joven gacela. Pero ya lo verás, ya lo verás por ti mismo. ¿El qué? Pues que a veces basta con que alguien cambie solo un poquito para que cambie el mundo. Thank you.